Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Hello, hello. Hola, hola. Yes. Okay, perfect. Yes. Good to have you here, my dear participants. Today we are going to conclude the section number number three in the platform. And then we are going to start the section number four by tomorrow. And today we are going to conclude the topic of the adjectives, okay? So I would like to ask who already finished the exam or has already started. ¿Quiénes han comenzado ya el examen o han, pues por lo menos intentado, ¿verdad? No sé si alguien ya ha avanzado con eso, como para ver si realmente necesitan si no de todas maneras, ¿verdad? Selena, adelante Selena. Hola, hola Selena. Creo que Selena nos está diciendo que probablemente ella sí ya avanzó un poco en el examen, ¿verdad? De todas maneras, sí. No es que lo vamos a resolver todo aquí. Thank you, Selena. Sino que lo que vamos a hacer okay. Es básicamente un review. Vamos a hacer una pequeña revisión de los ítems. Just to clarify any doubt you may have. Para clarificar cualquier duda que ustedes pudieran tener. Entonces. For today, we are going to cover the last class of three, section number three, which is lesson objective about the adjectives, right? So, let me see on the platform. Okay, because I want to show you the knowledge. Quiero mostrarles el ejercicio, ¿verdad? Que hay por si alguien no lo ha resuelto. Okay, for the adjectives, you have a video. Tenemos un video, ¿verdad? De cómo es the use of adjectives and some adjectives for describing physical characteristics of people. And after you conclude this class, you have the knowledge check. In the knowledge check, basically what you have to do is to open the window, the external window, and listen to the audio, ¿verdad? Tienen que escuchar el audio y responder. Karen is short or tall. Aquí estamos hablando de características, ¿verdad? Física, short, bajito, tall, alto. We are talking about Marco, Elena, okay, and Andrew. So you have to listen carefully. Tienen que escuchar cuidadosamente para poder verificar cuál es la respuesta correcta. So after that, it comes the midterm exam. Después de esto viene el examen de medio periodo, ¿verdad? Que es el que vamos a estar también analizando esta noche. But for today, I'm going to stop sharing. So let me. Okay. Solo déjenme. Okay. Good evening. Good evening. Hi, welcome. Bienvenido. Hi. Solo déjenme que quiero compartirles mi pantalla. Ahí está. New share. Okay, ahí estamos. Okay, perfecto. Can you, no sé si ya pueden ver mi otra pantalla. Creo que no. Okay, ¿la pueden ver ahora, chicos? ¿O estamos todavía en la plataforma? Creo que no. Sí, la presentación. Ok, va, eso quiero ver. Ahí estamos, perfecto, ahora sí. Estamos en sintonía. Permítanme. Es que no quiero salirme del todo de la plataforma porque tenemos que regresar. Ahí está. Ok, me voy a minimizar para poder explicarles esto. We are going to be working with physical description, ok? So the adjectives for physical description are for height, altura, ¿verdad? Usamos las palabras como tall, short, o medium height, right? Medium height. Then we have for build. When we talk about build, we are talking about the body construction, okay? The build of our body. We can say fit, slim, muscular, of average. Excuse me. Excuse Adelante. me.
la escritorio se ve? Yo lo que veo es la lista de presentaciones. Ah, ok, permítame. Sí, eso es lo que yo estaba aquí. ¿Ahora sí lo pueden ver? Sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ok, perfecto. Entonces, regresando, les decía que tenemos el physical description, ¿verdad? Height, altura, tall, short of medium height, right? Tall, alto, short, bajito, medium height, estatura promedio. When we talk about build, we talk about fit, thin, slim, muscular, of average build, plump, well built, and fat. En este caso, el dibujito habla por sí solo, ¿verdad? Por cada una de las palabras que nos sirven para physical description about the body. In this case, all those words are adjectives. Todas esas palabras son adjetivos, ¿verdad? Y todas esas palabras responden a la pregunta, what do you like? What do you look like? ¿Cómo te ves? What do you look like? So, for hair, we have number one, shoulder length, number two, short, number three, long, number four, medium or average. For face, we are talking about here about the shape, pear, round, oval, heart shape. Let me see, vamos a mover un ratito esto para que ustedes puedan ver. Oblong, triangular, square, diamond. And we have here the style. Curly, wavy, straight, and bold, right? And we have about the age, old, middle age, and young, okay? So those are the basic words to talk about physical appearance. Esas son las palabras básicas para hablar de apariencia física. But to go deep, for example, in hair, we use the words long to describe a long hair, short, shoulder length, permítanme que por acá. Ah, ok. Sí, sí, cuando no se escucha, precisamente eso fue una de las cosas que me pasaba. Tuve que salir y volver a entrar porque no me agarraba el audio, por eso les preguntaba si me escuchaba. No sé qué está pasando con el internet, probablemente está bien saturado, porque a veces hay esos problemas, perdón que haga la pausa, pero lo que funciona es eso, salirse y volver a ingresar. Eso fue lo que justamente hice esta noche, salirme y volver a ingresar, y luego que usted ingresa nuevamente, ya revisa las funciones de su speaker y asegura que lo tenga activado. Ok, shoulder length. Shoulder length es a la altura del hombro, ¿verdad? Shoulder length, straight, straight. Recto, ¿verdad? O liso, wavy, ondulado, curly, es como colocho, ¿verdad? O así un poquito afro. Talking about the colors, we have dark, fair, brown, blonde, red, and bold. Talking about your face, we have round, oval, triangular, square, long, mustache, bare. Freckles. When I talk about a lady, I say beautiful or pretty. When I talk about a boy, I say handsome or attractive. And the word ugly, ¿verdad? Ugly, que feo, aplica para hombre, mujer, objeto, ¿verdad? Animal, lo que sea, ugly. Okay, so let me go. For skin, para la piel, decimos light, ¿verdad? Color claro, light, esto es una L. Medium and dark, blonde, when we talk about hair, blonde, black, red, and brown. For example, if I talk about my physical description, I say, my name is Patricia, and I am medium height, I have shoulder length hair, my hair is brown color, my skin is medium, my hair is wavy, I am medium aged. I am average build and my face is round. That's me. Eso soy yo, ¿verdad? Esa es mi descripción física de cómo yo me veo. How I look like. Cómo yo me veo, ¿verdad? Okay, here I have some other words to describe not only physical appearance, but also personality.
For example, boring, aburrido, shy, tímido, excuse me. Adventurous, aventurero, sensible, sensible. Competitive, competitivo, confident, es alguien confiable, ¿verdad? Hardworking, trabajador, trabajadora. Interesting, interesante. Loyal, leal, selfish, esto es egoísta. Boring, aburrido. Polite, muy amable, muy cortés, ¿verdad? Arrogant, arrogante. Absent-minded, el absent-minded es distraído. Talented, talentoso. Bold, es como lo que diríamos presumido, ¿verdad? Un poco presumido. Stubborn, el stubborn es alguien terco, ¿verdad? Dishonest, deshonesto. Friendly, amigable. Lazy, haragán. Generous, generoso. Funny, divertido. Dishonest, deshonesto. Vean acá que tenemos este que se hace honest, honesto, y si le ponemos el dis, ahí ya nos cambia, ¿verdad? Deshonesto, es todo lo opuesto o lo contrario. Attractive, atractivo. Miserable, miserable, pero aquí estamos hablando no de tacaño, como decimos, sino alguien como malo, ¿verdad? Energetic, energético. Rude, rudo. Serious, serio. Clumsy, torpe. Ok, that's personality, ¿verdad? Si ustedes se fijan, hay positives and negatives. The body again, para el cuerpo, podemos decir beautiful, if it's a lady, handsome, if it's a boy, pretty, if it's a lady, ugly, short, well built, medium height, weak, strong, thin, skinny, slim. For the eyes, we can talk about large eyes, small eyes, blue eyes, green, hazel, brown, gray, black. Oops. Este mouse es bien sensible, chicos. Bueno, aprovecho a decirles que no se vayan a asustar cuando vean todo este material. No lo vamos a poder desarrollar todo en esta clase. Algunos ejercicios se los van a llevar para práctica después. Porque al inicio les hice la pregunta de cómo iban con la plataforma para que puedan tener un tiempo, para que podamos tener un tiempo de discutir el midterm exam. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? No, no se vayan a preocupar porque ven la gran cantidad de material, sino que eso lo vamos a desarrollar después como ejercicio aparte. Ok, hair. Para hablar del cabello, colors, ¿verdad? Aquí tenemos todos los colores, black, dark, gray, red, fair, blonde, curly, wavy, straight, bold. For hair, para el cabello también siempre tenemos regarding to the long, medium length, short, balding. For age, old, young, middle age. And that's it. And here I have like a classification. Aquí les traigo como una clasificación. I won't stop and I won't spend too much time by translating the meanings because you can look it up for its meaning in a dictionary. But I want you to learn that we have positive traits and negative traits. Aspectos positivos, ¿verdad? Lo que serían virtudes y también aspectos negativos que serían como nuestros defectos, ¿verdad? Talking about personality, hablando acerca de personalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este es un vocabulario extra, ¿verdad? Yo solo le voy a dar la pronunciación, luego las palabras que no hemos visto o que son nuevas las vamos a buscar en el diccionario. Hardworking, dedicated, smart, clever, brainy, sensible, friendly, outgoing, extrovert, talkative, chatty, easygoing, even-tempered, quiet, peaceful, generous, fair, considerate, polite, kind, loving, self-confident, decisive, warm, pleasant, nice, fun, amusing, lively, witty, happy, cheerful, reliable, honest, solid, truthful,
caring. And for the negative traits, we have lazy, careless, apathetic, clumsy, stupid, naive, simple-minded, unfriendly, cold, hostile, silent, reserved, intolerant, critical, noisy, loud, meaning, greedy, unfair, rude, impolite, nasty, unkind, insecure, shy, unsure, cold, bitter, nasty, boring, dull, sad, bitter, moody, sulky, dishonest, corrupt, false, careless, inattentive. Okay? So I just want to stop to give you some clues on how to properly talk about some physical descriptions and some other elements. When we talk about our age, okay, we say, we use the verb to be. Cuando hablamos acerca de la edad, utilizamos el verb to be, ¿verdad? O decimos, she's a baby, they are children, they are kids, he's a boy, he's a girl, they are young, or they are teenagers. Estos teenagers son los que van de los 13, ¿se acuerdan que lo estuvimos viendo en los números? De los 13 a los 19. Por eso se llaman teenagers. Son los adolescentes, ¿verdad? Adult. Old, elderly. Y vea que aquí está la clasificación. About 13 and around 16. O podría ser 19 incluso. Entonces, vamos a utilizar el verb to be when we talk about age. Para describir la edad, utilizamos el verb to be. When we talk about height, we also use the verb to be. For example, she is short, he is medium height, she's average height, I am tall. Y también podemos usar estas palabras, ¿verdad? Para short, podemos decir fairly short, quite short. Podemos, para tall, podemos usar pretty tall o very tall. De ahí los asteriscos nos guían en cuanto a esas palabras que se pueden utilizar. Un poquito alto, muy alto. Un poquito bajo o bastante bajo, ¿verdad? O bajito, ¿verdad? Chiquito, de estatura. For building or weight, también utilizamos el verb to be para decir I'm skinny, que es lo mismo que thin, ¿verdad? Es equivalente, delgado. Slim, it's equals to slender. She's slender or he is slim. Chubby or plump, it's the same. Fat, heavy, overweight. Hair color. Cuando hablamos del hair color, decimos have. I have brown hair. ¿Okay? Y podemos acompañar con las palabras light, ¿verdad? O dark, dark brown. En mi caso es dark brown hair, cabello café oscuro. También está la palabra blonde, fair, red, gray. Y for hairstyle, ya dijimos straight, wavy, curly, thicky, tease, bold. For hair length, we have short, long, shoulder length, medium length. Note que esta es una Z al final. Hair length, length. Ok, vamos a hablar de esta última parte. Cuando hablamos del skin complexion, utilizamos para el color de piel, ¿verdad? White, black, brunette. Yo puedo decir, I am brunette. ¿Verdad? Que es como un intermedio entre white y black. O puedo decir, I have light brown skin, ¿verdad? Tengo piel como, esto es como trigueño, ¿verdad? Light brown, como café claro. Tan skin, bronceado. Brown skin es como oscura y café, y esto es más oscuro, ¿verdad? Y fair pale skin es como bien clarito. What about the eyes? We have the colors, basically, right? Black, gray, blue, green, brown, dark. We can say big eyes or small eyes. I have small brown eyes. Okay, for the special features,
We can say he's pretty, she's pretty, he's handsome, he's good looking, she's attractive. He has a mustache, he has a beard, she has three kids, for example. And when we talk about clothes, we say wear, ¿verdad? Más adelante vamos a aprender que cuando hablamos de ropa, utilizamos el verbo wear, llevar puesto, ¿verdad? No decimos use, sino que decimos wear. From the clothes to the accessories like glasses, earrings, necklace, watch, bracelet, todo lo que llevemos puesto sobre el cuerpo, ¿verdad? Sea ropa o accesorios, se dice wear. For example, today I am wearing my headphones and I'm wearing my green blues, right? And if I have a watch, imaginémonos que tengo aretes y un reloj, yo puedo decir I'm wearing my earrings, my white earrings, and my silver ring or my whatever watch. Okay. So, we won't do this exercise because of the time. Por el tiempo no vamos a hacer este ejercicio, sino que nos vamos a pasar a la siguiente parte, donde vamos a borrar los diseños. Ahí está. Quiero que pongamos atención en esto. En la plataforma estamos usando la estructura de cuando vamos a utilizar el verb to be, que pueden ser los adjetivos que pueden ser dos formas. Noun, ¿verdad? El nombre o sustantivo plus the verb to be plus the adjective. For example, the sleeping bag is ugly. The sleeping bag es el noun. Luego is es la forma correcta para describir the sleeping bag, que en este caso es it. Y ugly, el adjetivo ugly, feo. La bolsa de dormir es fea. O podría haber dicho, the sleeping bag is small, the sleeping bag is thin, the sleeping bag is dirty, the sleeping bag is old, and so on. Esta es una forma, ¿verdad? Con el verb to be. Pero también está la otra forma, cuando yo utilizo un adjective al principio plus the noun. For example, cotton sleeping bag. ¿Vean? Utilizo el adjetivo primero y luego el noun. O digo, Italian sleeping bag, strip sleeping bag, red sleeping bag, old sleeping bag, dirty sleeping bag, and so on. For example, in Spanish we say camisa blanca, ¿verdad? Sí, ponemos primero el noun y luego el adjetivo. Pero en inglés es al revés. En inglés decimos white shirt. Va primero el adjetivo y después el noun. En este caso vamos a aprender que colors, los colores, como están acá, son adjetivos. Green, blue, reddish, purple, white, yellow. Todos los colores que existen, they become adjectives. Ellos son adjetivos. And then, also opinions. Algunas, bueno, las opiniones, ¿verdad? También son adjetivos. We have opinions for attitude and observation. For example, delicious, lovely, nice, cool. The size, big, small, tall, huge, tiny. Those are adjectives. Shape, width and length. Round, square, long and fat. They are adjectives. Condition or state. Clean, wet, rich and hungry. They are adjectives. The patterns, spotted, checked, flowery, zigzag, they are adjectives, ¿verdad? De lunares, de chequecito, floreado, de zigzag, eso es patterns, patrones, ¿verdad? Y esos son adjetivos también. Origin, American, British, Arabic, Turkish, también son adjetivos. Gold, wooden, plastic, synthetic, those are adjectives also. And finally, we have age, ¿verdad? Cuando hablamos de edad, para personas utilizamos old y utilizamos young, viejo, joven. But when there is an article or an object, we use new and antique. Cuando es un objeto, una cosa, un artículo, utilizamos new para decir nuevo o antique, antiguo, ¿verdad?
And the purpose is also an adjective. Gardening, shopping, writing. Estas también se pueden utilizar como adjetivo. Y aprendemos además que before adjectives, we can have adjectives plus noun. En la segunda forma que les enseñé, donde va el adjetivo más el nombre, we normally have a determiner. Tenemos un determinante que puede ser a, an, uno, una, the, my, your, her, for, these, those, some, etc. All of them are determiners. Okay, here I have a conversation. Aquí tenemos adjetivos siendo utilizados en una conversación. Solo denme un segundo. Okay. Tenemos acá Emily and Randy. They are talking about Randy's new girlfriend. Estamos hablando de la novia de Randy, ¿verdad? Y Emily dice, I hear you have a new girlfriend, Randy. New girlfriend. La palabra new es un adjetivo. Yes, her name's Ashley and she's gorgeous. Su nombre es Ashley and she's gorgeous. El gorgeous es otro adjetivo. Y Emily dice, really? What does she look like? ¿Cómo se mira? Esa expresión, what does she look like? O cómo es físicamente, descríbela, ¿verdad? Well, she's very tall. Tall es un adjective. How tall? About 6'2", I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. Vea que beautiful es un adjective. También red es un adjetivo. Aquí hay dos adjetivos para describir el cabello de la chica. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay. So, in order to do a practice, para hacer un ejercicio, I want you to please take a picture of this. Quiero que por favor tomen una imagen. Y I will send you, se la voy a enviar. Right now. Okay. Entonces, I have sent it to you to the WhatsApp group. I would like that you can please check it. Les pido que por favor lo puedan chequear. Ahí está. So, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Lo que vamos a hacer ahorita es completar the eight questions, well, there are seven, son siete en realidad, son siete preguntas, ¿verdad? Con las expresiones que están arriba en este cuadro. For example, number one says, my brother and I both play sports. Mi hermano y yo ambos jugamos, hacemos deporte. He's like me, él se parece a mí o él es como yo. My sister doesn't have curly hair, she has. Y ahí comienza, ¿verdad? We have to look for the keywords. Tenemos que ver por las palabras claves aquí para completar. ¿Questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. So, we will open seven breakout rooms. Vamos a abrir siete grupos. So please join. Me gustaría que por favor se unan in order to try to solve this exercise. Para tratar de resolver este ejercicio que tiene que ver con adjectives. María y Abby, do you have a problem by joining? ¿Tienen algún problema, María y Abby?
Hola, hola. Hello, hello. Hello. Hello, Juan José. We are in a breakout room practice. Would you like to join? Le mandé una invitación para el grupo de práctica. No sé si la recibió. Yeah. Okay, could you please? Ahora. Thank you. Like, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Is everything okay? ¿Todo bien? Sí, creo que por el momento creemos que sí estamos bien. Excellent. See you in a minute. La veo en un ratito. Okay, gracias. Thank you. ¿Y la segunda, cómo les quedó? For trying height, my sister does have. ¿La número dos cómo les quedó? Hello. Hello, is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher. Excellent. See you in a minute. Nos vemos un ratito. Okay. En la dos. Abby, ¿nos está escuchando? Abby. Hello. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. ¿Todo bien por aquí? Sí, creemos que sí. Selena, ¿tiene alguna pregunta? Ok, no, excelente. Todo bien. Ah, vaya. Excelente. Gracias. Ok, perfecto. En las 5. Vamos a tomarle la seña. Teacher. Hello, hi, how are you? ¿Cómo vamos? Ahí. Excelente. Do you have questions? Yes. ¿Qué es un set? Upset. Molesto, molesto, como cuando ando así. Ah. Eso es molesto. Ajá. Y el otro. Angry es enojado. Person. ¿El qué cosa? Quieto, o como quieto. Bueno, póngale quieto. Quiet. Aquí dice. John isn't a quiet person. John no es una persona quieta. She's in fact, he's very, de hecho, él es muy talkative. Habla mucho, talkative. ¿Sí? Ah, okay. Ah, aquí está. Ok, perfect. Gracias. Excellent. Eso es. Ese es enojado, creo. Enojado. Pregunta que creo que sí está enojado algo así. Hello, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Sí, creo que. Bueno, dale, dale. Adelante. Tenemos ahí con round. ¿A dónde está? Ah, round, es redondo. Round. Ajá. Y upset. Molesto. Oh, sí. Molesto, así como cuando ando así. Ah, ok, entonces. En las 5 sí. Que se nota, vea, que ando de malas pulgas. Upset. Uh-huh. Ajá, ajá. Ok. Excellent. See you in a minute. Ok. Ok. So, las 5 sería entonces esa. Sería teacher love. Upset. Angry. Hello, is everything okay? Hello, hello, hello. Solo nosotros dos somos. Yo entendí hoy vi que se había conectado Yolanda, creo que era. Se desconectaron. Hay que están teniendo alguna dificultad con el internet, okay. Pero no se preocupen. Avancen ustedes como puedan.
Sí, sí, si sí. No logran terminar, porque ya el tiempo se nos está agotando, lo tenemos que terminar. Sí, sí, okay. ¿Ok? Perfect. Okay. Una, I have a question. Can you? Es, I'm fine. Okay. Our teacher look... Upset. Upset. Like this. Se ve molesta la teacher. Ajá. Ajá. What made him so angry? ¿Qué la hizo enojar tanto, verdad? Ajá. Uh-huh. It's not me, it's other teacher. Es otra teacher. Okay. Okay. Okay, thank you. Okay, you're welcome. See you in a minute. Okay. Entonces, Jasmine. Upset. Good evening, Silvia. Hola, hola. Hello, hello. Can you hear me? Hello. Hola. Hola Silvia, veo que le tocó solita, no se logró conectar sí. Su compañera o compañero. Quizás no, porque ya ratitos estoy sola. Ok Silvia, mire, no se preocupe, si no logra completarlas, las vamos a completar en la plenaria, porque como vamos a desarrollar un poquito el examen, le voy a llamar en un minuto, así que no se preocupe, oiga. Vaya, aunque ya contesté algunas. Excelente, like it, ok. Sí, un gracias. Un ratito, ¿ok? Perfecto. Ok. Hello, hello, welcome back. Hola, hola. Vamos a esperar que los demás se nos vayan uniendo para poder completar el ejercicio en la plenaria. And then we are going to complete to look for the midterm exam. Y después nos vamos a mover al examen de medio periodo. Okay, we have 15 people. I think it's okay. So I would like to ask who wants to start by answering question number 2. ¿Quién quiere iniciar contestando la pregunta número 2? Okay. Adelante, Josué. ¿Con Yasmín o solo lo hago yo solo? Vamos a hacer uno por grupo, si les parece, para que todos los grupos participen. Adelante, José. Okay. My sister don't have curly. Doesn't. ¿Cómo? Doesn't. Doesn't. Okay. My sister doesn't have curly hair. She has straight hair. Straight hair. Very good. Thank you, Josué. Thank you very much. Okay, another team for number 3. Otro equipo para... Okay, adelante. Nuria. Okay, Nuria. Selena, ¿quiere hacerlo usted o lo hago yo? Hágalo usted. Adelante, Nuria. Okay, thank you, okay. Selena. John isn't a quiet person. In fact, he's very talkative. Talkative, thank you very much. Talkative is that he likes to talk much. Le gusta, okay. Platicar. Okay, perfect. Another team for number 4. Siguiente equipo para el número 4. ¿Puedo participar? Adelante, Jacqueline. Okay, sería, what's your aunt like? She's smart and very friendly. Okay, what's your aunt like, verdad? Excellent. She's smart and very friendly. Smart es inteligente, ¿verdad? También un sinónimo es clever, de lo que lleva en el vocabulario, y también puede ser brilliant, brillante, smart, clever, intelligent, ¿verdad? Van a encontrar todos esos sinónimos. Thank you. Number 5.
Para número 5, volunteer. Hello. Iris. Adelante. Hola. Hi, Iris. Number 5. Our teacher looks upset. What made him so angry? Angry. Ella es una angry. 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 Yes. Okay. Yes. Thank you. Okay. Se ve así, ¿verdad? Molesto el teacher. Entonces, es como, ¿qué lo hizo ponerse so angry, tan enojado? Ese so le da el carácter de tan, ¿verdad? Enojado. Thank you. Ok, volunteer for number 6. The sound. Adelante. The sound is in one, it is around. Round. Round. Round, round, ok. The sun isn't square, it's round. El sol no es cuadrado, ¿verdad? It's round. Entonces ese square, cuadrado y round, también vimos que era shape, ¿verdad? Es una forma. Entonces es un adjective. Silvia, adelante, go ahead. El 7, ¿verdad? Yes, number 7, Silvia. What does Sam look like? Mm-hmm. He's tall and wears glasses. Excellent. Ahí vemos que tall es un adjetivo, ¿verdad? Excellent. Number 8, the last one. Volunteer for number 8. Adelante, go ahead. Of her hat. It must be magic. Magic, okay, excellent. So magic is an adjective, right? Thank you very much, my dear participants. You were great by doing the exercise. So I just want to show you. Solo les voy a mostrar lo que les va a llegar en el material. Reitero, no se asusten. Esto no es que lo tengan que hacer, que para allá. Esto es extra. This is extra for you to practice. Esto es solo para que practiquen, ¿verdad? Tenemos otro ejercicio similar, where you have to write the words in the box under the correct definitions. Van a escribir estos adjectives, ¿verdad? Que están relacionados más que todo a personality, ¿verdad? Personality adjectives, debajo de cada cajita according to the description, de acuerdo a la descripción, ¿verdad? Entonces esto lo van a hacer ustedes en casa después como un ejercicio. And then you are going to describe a good friend. Piensen en su mejor amigo o amiga y la van a describir utilizando estos adjetivos. Lo que ustedes creen que se apega más, a good friend is, un buen amigo o amiga es. A good student is, véase usted como estudiante y me escribe aquí, ¿verdad? ¿Cómo es un buen estudiante? Y aquí hay revueltas las características, ¿verdad? Los positive traits en los negative traits. Y aquí tenemos prefijos, ¿verdad? Que utilizamos para cambiar estos adjetivos que el prefijo los cambia totalmente. Por ejemplo, honest es honesto, pero si yo le pongo el dishonest, eso me lo cambia a lo opuesto, ¿verdad? Reliable, confiable, pero si yo le pongo unreliable, eso es ya no es confiable, ¿verdad? Todo lo opuesto. Entonces les dejo ahí la tarea, también tienen match the images below with the correct description. Ahí tienen las descripciones de cada uno de los drawings, de los dibujos. So you have to match the number with the letter. Entonces tienen que hacer casar el número de la descripción con la letra de la imagen. It's the same in both. Es lo mismo en los dos. And this one is to put in order the sentence. Aquí vamos a poner en orden la oración, ¿verdad? She's long hair, o eso, ponerle en orden, she's, ¿verdad? En la oración primero, ella es, o she has, en este caso, long hair, hasta ahí, ¿verdad? Y hay dos frases que pueden sobrar, en este caso sobran fair y got. Vamos a ver. Ahí es, con todas esas frases, en ambos casos, con todas las frases que usted tiene, tratar de hacer oraciones, ¿verdad? Ya sea utilizando el verb to be o utilizando el adjective plus noun, la estructura que está en la plataforma y que también está en los ejercicios que les puse. Y aquí se trata de, you have to complete by using the words that appear in the
left side. Aquí vamos a completar cada una de las oraciones con el vocabulario que nos aparece en el lado izquierdo, que todos ellos son adjectives, ¿verdad? Todos los que ya hemos visto, great, handsome, intelligent, lazy, long, middle age, and so on. So that's what you will find. Eso es lo que van a encontrar para completar, porque este tema sí es un poco amplio, ¿verdad? Porque se clasifica en physical description and personality, ¿verdad? Porque tenemos adjetivos para personalidad y para descripción física. Entonces es bastante amplio. And because of the time, I won't be able to complete all the exercises. So, let's go to the platform. Let's go back. Vamos de regreso a la plataforma porque quiero en los minutos que nos quedan. Y si les parece, pues yo no tengo problema en pasarnos un poquito de la hora, unos 5 minutos, para poder abordar el examen, ¿verdad? La primera es el listening. Me voy a enfocar un poco en que ustedes vean la lógica de la evaluación y qué elementos usted tiene que mirar a la hora de responder. Esto va a ser importante porque una vez usted logre descifrar qué le están evaluando, es más fácil para usted responder. Por supuesto, siempre vamos a estar a la orden para que si algo no lo comprendemos o no lo podemos resolver, lo trabajamos juntos. Se me ha dado que aún ya teniendo las respuestas correctas en algunos ejercicios, algunos me dicen que siempre la plataforma se los toma mal. Entonces les estoy pidiendo que revisen, ¿verdad? De borrar todo, absolutamente todo, porque si un carácter queda ahí escondidito de las respuestas que anteriormente dimos de manera incorrecta, entonces muchas veces eso nos puede generar problemas porque la plataforma es bien sensible. Reitero el tema de los puntos adicionales, el tema de los símbolos de interrogación que a veces están de más. Entonces, todas esas cositas hay que revisarlas para que podamos trabajar, ¿verdad? El examen sin ningún problema. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es expand the window, vamos a expandir la ventana, and you can download de audio. Ustedes aquí pueden bajar el audio y antes de empezar a responder acá, you can take captures of the screen, pueden tomar unas capturas de pantalla y puede, ¿cómo se llama? Responderlas, ¿verdad? Antes de poderlas trabajar aquí. Entonces, esto sí es puro listening, ¿verdad? Aquí realmente yo les animo a que lo hagan porque es parte de educar su oído, ¿verdad? Aún así, si tienen dificultades, que usted me dice, mire, teacher, pero es que yo de verdad no le entiendo lo que dice, entonces me escribe y yo con mucho gusto puedo escuchar el audio con usted y lo resolvemos, no hay ningún problema, pero me interesa que practiquen. Luego, parece que alguien se desconectó. Decirles que si tienen algún problema con la clase, la grabación va a estar del video el día de mañana. Entonces, no hay problema. Eso lo dejo. Ok, perdón, estoy respondiendo a alguien que se desconectó. Entonces, en la parte B, ¿qué es lo que estamos evaluando? En la parte B estamos evaluando los possessive pronouns, my, your, his, our, or her, ¿verdad? Entonces, vea, primero identificamos en las conversations de quién estamos hablando, ¿verdad? Aquí, Matt, 2 puntos, ¿verdad? Entonces significa que aquí hay un Matt que está hablando. Entonces, Matt le dice a Tony, Tony, this is my friend. Si ustedes se recuerdan, esta expresión la vimos, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo los demonstrative pronouns, dijimos que se decía, this is my friend fulanito, ¿verdad? Cuando estamos presentando a alguien. Pues eso es lo que está ocurriendo aquí. Y dice, my friend. My friend es una tercera persona. Entonces yo sé que puede ser his o her. Y luego veo de quién habla. Y cuando dice Jennifer Miller, entonces yo veo que es una lady. Entonces, para el su de ella, ¿cuál es el correcto? His o her? Her. Her, ¿verdad? Entonces yo digo, her name is Jennifer Miller. Su nombre es Jennifer Miller. Entonces aquí escribo her, ¿verdad? Her. Ok. Luego, vea que hay que tener cuidado de llevar la hilación del diálogo para luego ir, porque a veces en esa lógica es que nos perdemos un poco.
el siguiente dice, Jennifer is in. Ah, entonces es mi amiga. Entonces, ¿en cuál clase de inglés puede estar? Entonces, yo digo in my English class porque digo que es mi amiga. In my, ok. Jennifer is in my English class. Y la otra persona dice, nice to meet you. Entonces viene y ahora interactúa Tony y dice, what's? Ajá, aquí ya se está dirigiendo a ella. Ajá, entonces cuando yo le pregunto directo a ella, ¿cuál utilizo? Your, ¿verdad? What's your, what's your last name again? It's Miller, right? Entonces, y ahí está, ¿verdad? Y lo enviamos. A ver. En el letter C. En el letter C, lo que estamos evaluando es complete the conversation and fill the blanks with the correct forms of verb to be, con las formas correctas del verb to be. ¿Cuáles son las conjugaciones del verb to be para el presente, chicos? Ajá. Am. Yes. Are, ¿verdad? Am, is, are, ¿verdad? Entonces, ¿para quiénes uso am? La primera persona. Ajá, para I. Y para you y todos los demás utilizo are, pero para he, she, it, ¿cuál utilizo? Is. Ok, perfecto. Excelente. Entonces, ve aquí, excuse me, se dirige Are you Mr. Brown? A mí, ¿verdad? Entonces, pero me dice, excuse me, are you Mrs. Brown? Ajá, are. Entonces, cuando yo respondo, digo, no. No, I'm not. I'm, ¿verdad? Entonces, aquí, ojo y cuidado con el símbolo que estoy utilizando para el apóstrofe. Porque si utilizo una tilde en lugar de un apóstrofe, me va a dar error, ¿verdad? Entonces, sí, se lo digo porque ya hemos pasado experiencias de esa. Ok, no, I'm not. Ajá, vean aquí. Over there. Ah, entonces traigo la hilación de la conversación que me está preguntando por la Mrs. Brown. Entonces, si es Mrs. aquí, yo sé que es ella, ¿verdad? Entonces yo digo, she's over there. Ella está por ahí. My name is Nicole Parker. Vean que aquí, después del punto, ella cierra, dice, she's over there, está por ahí. My name is Nicole Parker. Y se presenta, mi nombre es Nicole Parker. Y la otra persona dice, oh, I'm sorry. Well, ah, lo siento, ¿verdad? Como te confundí, ¿verdad? Queda implícito, te confundí, lo siento. ¿Verdad? Nice. Well, ajá, ¿y qué expresión utilizamos ahí? It's. ¿Verdad? Nice. Muy bien. It's nice to meet you. Es un gusto conocerte. Entonces ese es un gusto, es it is or it's, ¿verdad? Ok, entonces vean, si se fijaron, hay que tener mucho cuidado de quién está interactuando, porque, permítanme, voy a tomar un ratito para ir a ver, en el anterior, aquí quiero mostrarles, aquí, ahí me sacó, permítanme, vamos a regresarlo, bueno, es que ya sabemos dónde estábamos. En lo que quería hacer énfasis es en que tienen que ver quién está hablando, porque eso muchas veces también confunde. Y quiero hacer énfasis antes de salir. Aquí, vea, aquí ya es Tony, ¿verdad? Entonces, si Tony pregunta y ella dice, y aquí veo que Jennifer es quien responde, entonces significa que ellos están interactuando ya uno a otro de tú a tú. Ya la persona que introdujo a Jennifer no está hablando, entonces aquí ya no es her, porque podrían confundirse, decir, what's her last name again? Y no, no es her, es your, porque están hablando ya los dos, ya no hay un tercero de intermediario. Entonces esos son los detalles que debemos de cuidar en los exámenes, chicos. Bueno, esto ya lo habíamos resuelto. Siguiente. Ok, check. The correct response. Chequeamos la respuesta correcta.
Veamos esto. Goodbye, have a nice day. Tenemos que usar un poco la lógica, ¿verdad? Si es una despedida, goodbye, have a nice day, ¿cuál respuesta o cuál interacción sería la más lógica? I'm just fine, thank you. No, ¿verdad? No. Thanks, you too. It's nice to meet you too. No, ¿verdad? Entonces, thanks, you too. Esa es la que más tiene sentido, ¿verdad? Porque es como, bye, goodbye, have a nice day. Adiós, que tengas un lindo día. Thanks, you too. Gracias, tú también. Entonces, esa es la que hace sentido. See you later. ¿Con cuál hace sentido? ¿Con oh, I'm okay, thank you? No, ¿verdad? No. Okay, not bad, how are you? No. Entonces, la que hace más sentido es okay, bye, bye. 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 Porque están despidiéndose. Okay. Number three. Hi, how are you? How are you? Ahí me están preguntando, ¿cómo estás? Entonces, no suena muy lógico que diga good night. Ni nice to meet you too, ¿verdad? Entonces el que me queda es not bad, thank you. Thanks. Not bad, thanks. Thank you. Good evening, Beth. Este es un saludo de, o sea, estamos abriendo la conversación. They are starting the conversation. It's a hello greeting. Es un saludo, ¿verdad? Good evening, Beth. ¿Sería correcto que diga, great, how about you, Mr. Smith? No, porque no me ha preguntado, how are you today, ¿verdad? Y tampoco suena muy lógico que le diga, good night, see you tomorrow. No, ¿verdad? Entonces, lo más lógico es que le diga, hello, how are you, Mr. Smith? Okay, y que continúe en esa lógica, ¿verdad? The last one. Ah, no, falta todavía, pero casi. Okay, complete the questions and answer correctly. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contestar con los choices que tengo, ¿verdad? Con los options. What are? Cuando yo veo are, estoy hablando de un plural. Entonces, what are these? Muy bien, excelente. Earrings, plural. Okay, ¿qué son estos? Son aretes. Earrings, aretes. Entonces, this. No, ¿verdad? Porque no es. They. Este es el que más, porque los otros dos son singular. Entonces, este es el correcto. Their earrings. Son aretes. Ok. Seguimos trayendo la conversación. Your sunglasses, plural. Are these, ¿verdad? Porque los otros dos son singular. Entonces, no. No, not. Ok. Entonces, ¿estoy hablando de qué? De sunglasses. Entonces, traigo de nuevo la conversación. O sea, no pierdo el hilo conductor de la conversación que traigo para no fallar en las respuestas. Entonces, yes, no. No, they are not. Okay. No, they are not. Excelente. Ok. No, a notebook. Ah, esto es singular. A notebook. This, ¿verdad? Porque es una pregunta. Is this a notebook? Okay. No, it isn't. Traigo de nuevo la conversación. La respuesta es no, no es un notebook. Pero aquí dice entonces, ¿cuál uso? Let it be. ¿Verdad? Porque cuando inicia con vocal, tengo que utilizar and. ¿Ok? And then, in the letter F, I have to look. And then I can expand. Yo puedo expandir esta ventana para mirar mejor, pero pues creo que la vista que tenemos es suficiente. Entonces, where are the keys? Aquí estamos trabajando con WH words, ¿vea? Y prepositions. Aquí lo que estamos evaluando es prepositions. Entonces, they're on, ¿verdad? On the briefcase. Ok. Pobre. Is the CD player behind the briefcase? ¿Qué dijimos que era behind? Atrás, ¿verdad? Entonces, atrás. Dice la respuesta, no, it is not. It's Next to. Ajá, vea la posición. Next to. Ok, where is the newspapers? It's en relación al briefcase, ¿verdad? Under. Are the books CD player? CD player.
¿En qué posición están? Look. Player. In front of. Okay. Excellent. And then we complete the conversation. Aquí vamos a completar la conversación. Aquí de nuevo, en esta de completar, hay que ser bien cuidadoso. Conversation starts letter A and says, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we are. Are, ¿verdad? Yes, we are. Oh, y sigue la pregunta. Oh, from Tokyo. Entonces sigue hablando de we, ¿verdad? O de, en este caso, you. Oh, are you from Tokyo? Oh, are you from Tokyo? Ajá, pero siempre es are, ¿verdad? No, y cuando dice aquí plural, entonces se refiere a we, no. No, we. We're not. Y ahí no se le olvide, ¿verdad? Si lo va a usar contractado es así, we're not. No, we are. Okay. Entonces, y aquí, y él mismo lo vuelve a utilizar. We're from. I am. We're from Kyoto. Yeah. O podría haber dicho we are. Y está bien. Mm-hmm. ¿Verdad? Yes. Letter H. Aquí lo que tenemos es una conversation between A and B. So you have to look for to choose an option. We are evaluating WH questions. Okay? Entonces, si la respuesta dice, oh, he's a new student, y yo digo, look, ¿qué estoy preguntando? What's that? Who's that? ¿Quién es él? O ¿quién es ese? ¿Verdad? That's the new student. Vea la respuesta aquí. I think his name is Chien Kuo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Who's that? Where is he from? Or what? What's his name? Okay, very good. Si aquí la respuesta es he's from China, ¿qué estoy preguntando? Who's that? Where is he from? Okay, Chien Kuo. Where is he from? He's from China. Okay, and that's it. Y creo que terminamos, ¿verdad? Okay, it's easy. O sea, es fácil. Lo único que ustedes tienen que hacer es ubicarse y seguir la lógica y no olvidarse de lo que viene, ¿verdad? De la conversación previa. Porque es como un hilo conductor, ¿verdad? El que nos lleva. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas? Yo. Adelante, Juan José. Adelante, Juan José. Fíjese que yo tengo un problema en esta plataforma, en el último. Ajá. Que hay una casilla, o el recuadro que está ahí donde se pone la respuesta, que ponga la correcta o la no correcta, siempre me tira error. ¿Cuál será el problema? Vaya, miren, hay varias cosas. Lo que ocurre es que muchas veces no hemos eliminado todos los caracteres de la respuesta anterior. De ese mismo cuadrito. Entonces, usted asegure haber borrado todo. Esa es una primera cosa. Una segunda cosa, lo que les digo de usar el símbolo correcto de apóstrofe. Y si no tiene el símbolo correcto de apóstrofe, mejor escríbalo de manera full, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, okay. No we are, sino we are. Y se lo va a tomar correcto. Perfecto. La otra es que si aún habiendo chequeado todo eso le da problema, entonces contactamos a Jonathan y le decimos, mire, yo ya verifiqué que no tengo caracteres extra, que estoy usando los caracteres correctos, ya chequeé y es la respuesta correcta, pero no me la... Así uh-huh. me pasó ahora con otro estudiante, no sé si era este grupo o de otro, pero le pedí que actualizara y me dijo, mire, después de varios intentos actualicé, lo volví a hacer y me lo tomó. Okay. Es como que hay que estar refreshing, ¿verdad? La plataforma para que lo sepa. Ok. More questions so far? No? No. Thank you very much. Ok, you're welcome. I hope to see you tomorrow to start section number 4. Ok? Uh-huh. Okay. Bye-bye. Take care. I see you tomorrow. See you.